Oh, bien. Lo Vamos. escribiste bien. Yes. Hello, Ajá, people. ¿por qué solo eso? Good evening. What are you Good guys evening, teacher. doing? What are you guys doing? ¿Qué están haciendo? La tarea 15. Evening. Ah, okay. So you're doing it together. Ah, that's good. That's good. Okay, that's Yeah. great. All right, so that is Jorge, excellent to help each ajá. other. Si querés, escribime y te lo voy a mandar ahorita. Vayan. No es la tarea, ¿sí? No, no te hizo. Okay. Es Nada, un pues. libro en inglés, ¿no? Okay, nothing to do with English. Okay, all right, guys. Good evening. Welcome back to another video conference. I hope you had a good day today in your work. And so we are going to start because tonight we have a lot of things to do. Since basically tonight we are finishing with the week number three, right? So that's gonna be a cool class because first of all, we are going to be doing a short review about all the things that we have been discussing throughout these past 4 days, right? And then we are going to continue doing a series of activities. A series of activities, right, that we got missing in the manual. All right, so I guess everybody is there, right? Supongo que ya todos están en casa and ready to start the class, right? That is great, guys. That is great. So just give me 1 second. I don't know what happened with this thing. Give me 1 second, guys. It is loading the information. I don't know why I got the internet like super slow again. It's normal here. All right, so just give me a second. All right, mientras toda la lista de asistencia, I would like to start with a short feedback, guys, about what we were doing yesterday. So I don't know, guys, if you have a short flashback about what we were doing yesterday. What was the most relevant that we were doing yesterday? ¿Qué fue lo más relevante que estuvimos viendo ayer? Can somebody remember? De simple paz con la W H. All right, so we were discussing the simple past using WH words, right? Or WH questions. Okay, great. Good. What else do you guys remember? ¿Qué más recordamos? Besides that, what else do you remember? Oh, I'm talking about for the ones who are with the camera off, que recuerdan, chicos. Para los que tienen la cámara apagada, ¿qué más estuvimos discutiendo la clase pasada?
Paul, are you there? ¿Están ahí? Oh. Yes, present. Oh, sorry. Mm, okay. Hmm. All right, just give me a couple of minutes. This is still loading. So I need to load this before starting with the section. So, all right, for the ones who got the camera off, guys, what was the main structures that we were practicing yesterday's? Por lo menos podrían decirme los que tienen la cámara apagada, ¿cuáles eran los inicios de las preguntas que estábamos discutiendo ayer? What was that? Do you guys remember the famous WH words? No le entiendo, tío. Hay mucho ruido. Who got that noise? I don't know. All right, I'm gonna start with Carla. Carla, what were the WH words that we were practicing yesterday? La info question usando el did. Mm, okay. Here you go. That was part of it. Okay, great. And the WH words, do you remember them? What were the WH words that we were practicing? Usando el white, el what did, el what did, where did, el what did. Okay, so it was what time, where, when, who, why, and in some cases you were using how, right? If you guys remember. Mm, okay, very good. Okay, perfect. There you go. And in the answer, guys, en la respuesta, ¿qué solíamos colocar en la respuesta? ¿El verbo en presente o en pasado? Pasado. All right. Why? ¿Por qué? Porque en la pregunta el verbo iba normal en su forma básica. Ok, pero ¿cuál es el motivo para que yo lo coloque el verbo normal en la pregunta y el verbo en pasado en la respuesta? Why? La respuesta es pasada. Una info question. Me está preocupando. Ok, there you go. So in this case, básicamente recuerda. In the question, el verbo va en presente. Por favor, anda, comete ese vaya, por favor. Sonia, what were you about to say? El verbo va pasado porque no lleva el verbo auxiliar. Ah, okay, very good. En la respuesta, porque no llevamos el verbo auxiliar, por eso se coloca en pasado, right? Pero en la pregunta, básicamente lleva el verbo auxiliar. So that's the reason why, right? So we got the verb in the base form. So give me one second. No puedo entrar a la plataforma. Bueno, a la clase. Solo me escribieron teacher, no puedo entrar, pero dice escribiendo. No sé quién es. All right. Ah, that's interesting. Okay. Why a lot of you are as a listeners, guys? Okay. Let me see. Okay, Laura. Thank you. All right, so what are we going to do today, guys? Listen, before starting with this, I'm going to pass the attendance list, and then we are going to make a general check-in about all the topics that we have been discussing. After that check-in, right? So in that case, I am going to let you work in the manual. So Evelyn is la que no puede entrar. That's weird.
Será que no encuentro. Ya estoy aquí. Ah, you're in. Ya puedo entrar. Okay. Sí, ya pude. Excellent. All right, so I'm going to start first with the attendance list, as I said, and then we are going to continue with the general review that we're going to be doing, okay? So let's say, Selena Janet. Present, teacher. Okay, Christian Eduardo. Uy, ¿quién está con los musicones? Está buena la cosa por ahí. Uy, ¿por dónde es eso musicón? All right, Dennis Gerardo. Ok, Dennis. Diana Carolina. Arisa just not here. Diego José. Present. Ok, Edwin Ernesto. Present, teacher. Ah, ok, Edwin Leonel. Present. All right. Evelyn del Carmen. Present. Okay, good. Griselda Yamilet. Here. Okay, nice. Jorge Antonio. Present. Okay, Karen Lisette. All right, not here. Carla Patricia. Present. Okay. Luis Humberto. Present. Okay. Norma Yamilet. Present. Norma is a listener. Paulina Olimpia. Okay. Ronald Ulises. Present. All right. Sonia Guadalupe. Present. Okay. Walter Enrique. Present. Okay. Wendy Beatriz. Present. Okay. Yanira Isabel. All right. And we got the last one. Brenda Elizabeth. Present, teacher. Excellent. Just give me 1 second. All right. So basically what we are going to do, guys, right now, it's just making a general feedback about the main structures that we have been discussing throughout these past 4 days. Okay. That's what we are going to start doing. And then we are going to give me 1 second. There. We're going to start like with the very beginning. So give me 1 second. All right, so it's going to be this one. So as I said, basically this is a short review about all the things that we have been discussing. Okay, so the first thing that says in here is like the simple past review and practice. Right, so that's what we guys are going to be doing tonight. So acá vamos a cubrir un general feedback sobre cualquier inconveniente que ustedes todavía tengan con relación a alguna de estas estructuras, pues espero que en este review que hagamos tengamos todo claro, right? Okay, there you go. Okay, Brenda, thank you for letting me know that, okay? Gracias por hacerme saber eso. So, let's start over. Okay, so it says, let's start with the class agenda. As I said, what is the most relevant? We're going to have a general review from the previous topics. Vamos a hacer un repaso general de los 4 temas que hemos visto. Estas últimas 4 clases. You guys are going to provide a series of examples besides the ones that I'm going to give it to you. So then we are going to be working in a couple of exercises. And at the end, we are going to be working in the manual, right? So this is pretty much what we have for tonight. All right. So
let's start with this. ¿Cuál fue el primer tema que estuvimos viendo al inicio de esta, prácticamente esta semana? So, if you guys remember, el primer tema fue el pasado del verbo to be, right? So, what's the past form of the verb be? Using affirmative statements, correct? So, that was basically the topic that we were discussing. And we were telling that the verb to be, it's basically divided in two different categories. Was and were. You got two different categories, right? Good. So let's start the short review using was. In what situations I can use was? Or with which pronouns I can use what? I mean, was. For example, it says we use was with I, he, she, it, and singular nouns, right? So everybody knows this already. So, but let's take a look at a couple of examples, right? About how we can use them. Now, Edwin, can you please help me out reading the first example? I was in the party last night. Okay, you see? Basically here, I am mentioning a location, right? I'm mentioning a place. Básicamente acá no puedo usar un verbo adicional, sino que básicamente acá estamos describiendo otra situación. En este caso en específico, una acción en un lugar, right? What was that? I mean, I was in the party last night. Good. So, take a look at this example. Leonel, help me out reading this one, please. Leonel, are you there? Ah, okay. No lo había entendido. Ah, okay. He went... A member from that company. All right, so it says he was a member of that company, right? I mean, he was a member of this empresa. So this is just a brief example, guys, just for you to bring up what we were doing, okay? Evelyn, read the next one, please. He was the owner of the computer. Okay, very good. It says she was the owner of the computer. This is like, I mean, ella era la dueña de la computadora. That's what it's, okay? Okay, so check this one out. Jorge. Part of the team. All right, thank you. It says Carla was part of the team, right? That's a good one. Carla era part of the team. So that's what it says. So, and it said, guys, in there, what we got is. What we got there are just positive statements using the structure of the verb be, right, in singulars, right? Okay, great. Debo suponer que pues no tenemos ningún inconveniente con esta estructura, right, puesto que es algo que ya estuvimos practicando. So this is just a brief, you know, like, review that we are doing. Good. So, everything okay with this? Let's move on to the next slide. All right, and we got one extra. It says, it was a good idea. Aquí es cuando ya hablamos sobre algo, right? Por así decirlo, que no es una persona. Entonces usamos it, like in this case. It was a good idea. Es como, ah, fue una buena idea, right? That's what it means. Mm-hmm.
Okay, now let's take a look a little bit about the uses of where. Where, if you see, we can use it with you, we, they, and plural nouns, right? So we got that category of words that we can use with this tool. So, for example, let me see for the example. Parrilla, help me read in this example. You were in your office yesterday. Okay, there you go. That's just right. I mean, you were in your office yesterday. Ah, estabas en tu oficina ayer. All right, so check this one out. Carla, let's read it, please. We were excellent co-workers. Okay, excellent. It says we were excellent co-workers. Fuimos compañeros de trabajo. Excelente. O excelentes compañeros de trabajo. Great. So we got another one here. ¿Cómo te sentís vos, pues, Álvaro? Te sentís bien mal. All right, Griselda, help me reading, please. Griselda, are you there? The last one. Yes. Okay, the last one, right? They were? They were in a different department. Okay, there you go. Thank you. It says they were in a different department. All right, so in there we are applying the plural forms, right? Ahí estamos aplicando una forma plural y por eso es que ponen de, generalmente usamos where. All right, there you go. So this is pretty much what we got about the uses of where as part of the verb to be, right? All right, good. So let's move. All right, now we're going to be discussing the simple past statements. Ahora bien, esto es en cuanto al pasado simple, ya aquí usando los verbos normales, right? Aquí es cuando ya no incluimos el verbo to be. And it says this part. Let me see. Selena, help me reading the definition about the simple past, please. We use the simple past to talk about action that started in the past and finished in the past. Ah, okay, very good. It says, thank you, Selena. We use the simple past to talk about, listen up, to talk about actions that started in the past and they finished in the past. Para acciones que comenzaron en el pasado, terminaron en el pasado y que ya no tienen relevancia en el presente, right? So basically, this is like a short definition that we got about the simple past. All right, so we got a couple of examples in here. Check the examples out. Let me see. Evelyn, let's read. I worked yesterday. Okay, I worked yesterday. Diego. Did the homework. Okay, thank you. It says you did the homework. Great. Wendy. She went to the cinema last weekend. Okay, excellent. It says she went to the cinema last weekend. So you see, todos los verbos que están marcados en negrita están en pasado. Why?
Basically, because in there we don't have the auxiliary verb. That's the reason why. All right. So basically, this is the structure. I don't know, guys, if you have any question with this. Okay, so we got the last one. Let me see who can help me out reading this one. Walter, let's read it, please. The last one. Como dijo Tisha. Read the last example, please. Oh, bueno. Ah, ahorita, okay. He bought a bike last month. Okay, it says he bought a bike last month. Right, this is like, ah, mean, él compró una bicicleta el mes pasado. All right, that's what it means. So in this case, all the verbs, if you see, are in simple past. Right? Recuerden, todos los verbos están en pasado porque es una acción en positivo. Y en positivos no usamos did como auxiliar. Right? So that's what we got. Good, guys. I don't know if you have any question. No sé si hay alguna duda hasta acá. Oh, everything is okay? Is everything okay, people? Dice, prácticamente solo son respuestas en pasado, ¿verdad? Por así decirlo, son oraciones afirmativas. Aquí como no hay preguntas, entonces podemos decir que simplemente son oraciones positivas. Pero viene siendo como una respuesta cuando hacemos una pregunta, especialmente con una information question. A ver. Okay. Good. So if you don't have any other question, guys, let's move on. Now let's jump on to the negative statements. Ahora bien, vamos a ver un poco lo que estuvimos viendo sobre las formas negativas. And if you see, you make a negative statement, it's easy. ¿Ah? Para hacer una estructura en negativo es bastante sencillo. Right? Especially when we got about B. For example. All right, so check one this out. Let me see. Evelyn, let's read. I was not excited. I was not excited. 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 Okay. All right, excited. All right, and it says, ¿qué quiero decir ahí? No estaba entusiasmado. No estaba emocionado, entusiasmado, right? Very good. Good, so we got another one here. All right, look at this one. Parrilla, let's read. You were not in the ceremony. Yeah. All right, so it says, you were not in the ceremony, right? Esto es como, no estuviste en la ceremonia. That's what it means here, okay? All right, so take a look at this one also. Ronald. He was not a teacher. Okay, good. He was not a teacher. That's like, él no era un profesor. Okay, so we got another one. Carla, let's read. She was not a member of the company. Okay, very good. So we got that one.
All right, so we got the last one, Sonia. They were not in San Miguel. Okay, very good. You see? I mean, ellos no estaban en. That's the way how you guys get to this. Good. So in there, what we have, it's basically the uses of the verb to be. Aquí tenemos, recuerden, nada más las formas del verbo to be en pasado y en negativo, right? Recuerden, a diferencia de los positivos, simple y sencillamente agregamos not justo después de una forma del verbo to be, right? Y ya tenemos una forma negativa usando el verbo to be. That's the way how we use it. Okay, so let's continue with this. What happened with the simple past? Ya con el pasado simple, como agregamos verbos adicionales, right? So in this case, ya hay una regla establecida. Y esa regla, pues, ya la conocemos, right? We got a subject plus didn't. En este caso, ya llevamos el did y el not juntos. Plus the main verb plus the complement. Recuerden que cuando hablamos de main verb, hablamos del verbo en forma base, ¿ok? Forma original. That's the way. All right, so check this out. Christian, let's read this example, mister. They didn't use their cell phone. Mm-hmm. Good. They didn't use their cell phones. Ah, ellos no usaron sus celulares. So you see, y ahí estamos hablando sobre una acción en pasado, pero negativa, right? Negativa. Okay, let me see. All right, so what is this? Let me see, Jorge, let's read this one. A ver. You didn't play soccer last weekend. Okay, perfect. ¿Qué quiere decir ahí, Jorge? Ellos no jugaron fútbol la semana pasada. O tú no jugaste. O tú no jugaste, man. Tú no jugaste fútbol la semana pasada. Okay, so that's basically what we mean in there. Okay, very good, Jorge. All right, so check out the last one. I mean, the next one, actually. This is not the last one. Edwin, let's read. She didn't study in the library. Okay, in the library. Library. Okay, good. So she didn't study in the library. Ah, es como ella no estudió en la librería. That's what it means. En este caso se interpreta también como biblioteca. Librería es más que todo bookstore, mostly. Okay. So, who else is missing to participate? Ah, Wendy, let's read, please. We didn't work until late. Until late. Until late. Okay, thank you. And it says, we didn't work until late. ¿Qué quiero decir ahí? Ah, no trabajamos hasta tarde. Right? So that's what it means. Okay, and we got the last example. Diego. The thief. All right. The police didn't find the thief. Okay. Very good. This is like, la policía no pudo
o no encontró al ladrón. That's what it is, okay? Okay, great. And this is basically, guys, what we have about the short review using negative statements in simple past, okay? All right, so I don't know, guys, if you're copying this. No sé si están copiando esto o puedo pasar ya. Let's remember, this is just a review, okay? All right, so I guess everybody has already finished. Give me 1 second, guys. Okay, great. Now we're gonna start with the yes, no questions, que es la estructura que estuvimos viendo hace 2 días, right? Structure. And we got this one. This is the yes, no question, right? So we got it like this. All right, so give me 1 second. Okay, so we got it like this. So we got there, did plus the subject, plus base form of the verb, plus the complement. Básicamente es la estructura que tenemos para desarrollar o crear una pregunta corta o pregunta cuyo significado solo van a ser 2. Yes and no, right? All right, so give me a second, we'll have to do this. Okay, so we've got a couple of examples here. So check them out. Griselda, let's read them. Did you have class yesterday? Okay, great. It says, did you have class yesterday? That's like, ah, ¿tuviste clase ayer? If it is positive, listen up, si es positiva, vamos a responder de esta forma. Okay, so, Sonia, let's read the answer. Yes, I did. I had class yesterday. Okay, great. So basically you got there a short answer, right? Entonces ahí tenemos la respuesta a esa pregunta. Sí, es positiva. Ahora bien, if it is negative, ¿qué sucede cuando es negativo? Ahí es donde entra el uso de los auxiliares, right? Like, for example, this one that we got here on the board. So, let me see. All right, so let me see who else is not participating that much. Evelyn, let's read. No, I didn't. I didn't have class yesterday. Okay, very good. So, básicamente recuerden que después del punto solamente es información para practicar que nosotros usamos en la respuesta. Porque por lo general a este tipo de preguntas solo se le responden con yes, I did o no, I didn't, right? So just keep that in mind. Good. So, as I said, since this is just basically something that we are reviewing, let's move to the next one. All right, so we got this one. Now we're gonna jump with the information questions. And we got the structure here, guys. Y aquí tenemos la estructura
sobre la cual nosotros estuvimos haciendo una serie de actividades ayer, ¿ok? All right, so we got the formula or the structure this way. So we got the WH word plus did plus the subject plus the base form of any verb that you guys get and the complement. All right, so we got a couple of examples here. Let me see who can help me out reading this. Ronald, let's read this. Where did you dance yesterday? Okay, great. It says, where did you dance yesterday? This is like, ah, ¿dónde bailaste ayer? Good. Parrilla, read the answer. I danced in the party yesterday. Okay, very good. So, básicamente, si ven, ya en esta estructura, el verbo en pasado. Ya en la respuesta, el verbo en pasado. Okay, remember. Right, so we got the next one. Let me see. Leonel, let's read Leonel. Okay. What time did you finish your work? Okay, very good. It's asking about the specific time, right, in which an action finishes. Right, so we got this short example sentence. Let me see. Walter, help me reading, please. Buenas tardes. The answer. I finished my work at 7 p.m. Okay, thank you. And it says, I finished my work at 7 p.m., right? So basically there we are giving a specific time. Ahí estamos dando una hora en específico en la que desarrollamos una acción, right? Great. Y ahí básicamente tenemos un tanto resumido los temas principales que hemos estado viendo estos días atrás. Okay, great. If you guys remember, I'm gonna stop sharing this. Si recordamos, ayer comenzamos unas actividades con relación a esta estructura, pero dichas actividades no las culminamos, ¿correcto? All right, so what are we going to do with this now? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a continuar con esa actividad que tenemos ahí y luego vamos a avanzar a, give me one second, a la siguiente ronda de actividades que tenemos ahí. All right, give me one second. Ah, it was this one. Debo suponer que la mayoría no la terminó. And I'm talking about this activity, guys. Estoy hablando de esta actividad. Over here. Donde dice, complete the email using the prepositions of time. Compare the answers with a partner. ¿Recuerdan? Acá solo necesito que ustedes inicien la pregunta, ¿ok? Con esta parte que aparece acá. Y luego ustedes agreguenle un verbo y un pequeño complemento. Y me le agregan la respuesta a estas preguntas. ¿Ok? That's all you guys are going to be doing. ¿Ok? That's all I need you to do. Es todo lo que necesito que hagan. ¿Ok? Por ahora. Les voy a dar, let me see, 7:45. Les voy a dar 10 minutos para que las hagamos. Nos vamos a ir a las salas. Los voy a poner a trabajar en grupos, solo si necesito saber quiénes son los que están como oyentes, claramente, ¿ok? Tenemos a Paulina, Denis, Isabel y Norma. Okay, who else is not working right now? Creo que son los únicos que no pueden por ahora.
Brenda, I don't know, Brenda, if you can participate on this. No sé si puede participar. No, teacher, de momento no puedo. Pero la puede incluir por lo menos para que esté de oyente. De acuerdo, está bien. Uh-huh. Aunque no participe, ¿ok? I'm gonna include you. Thank you. Okay. So give me one second, guys. We're gonna go over that. We're gonna check that information, as I said, and then we're gonna come back in here, okay? Tishan? Yes. No me comentó que me iba a dejar aquí en la sala principal por el problema que tuve ayer de. Oh, sí, la voy a dejar acá con los que va a estar trabajando. No se preocupe, así para que no tengas inconveniente, porque debo suponer que igual va a volver a suceder. Thank you. Ok, no problem. Give me one second. I need to assign this manually. All right, so give me one second. Okay, great guys. So basically I got all you here. Bueno, a partir de ahora tienen exactamente 10 minutos. 8 en punto. Volvemos para acá, para la sección principal, a revisar las preguntas con sus respectivas respuestas que tengan, okay? So please, denle aceptar. En el caso de Leonel y Parrilla, se van a quedar con Sonia trabajando acá, en la sección principal, ¿ok? Okay. Okay. All right, perfect. Los demás, por favor, denle en aceptar. All right, guys. Yo sé que algunos ya estuvieron trabajando en las actividades, en las preguntas. Pueden compartirlas con sus compañeros acá y pueden revisar si está correcto, si necesitan modificar algo, ¿ok? Estoy hablando con Parrilla, Leonel y Sonia. All right? Okay, teacher. Okay, perfect. ¿Cómo? Teacher. I was in mute, sorry. Ajá. Hello. ¿Quién me habló?
Griselda le estaba hablando. So what's up, Griselda? You there? Sí, pero ya, ya no. Okay. Ya no es. Okay. Sí, pero ya no. All right. Vaya. Okay, so Evelyn, un ejemplo. La, este, ¿cómo se llama? ¿Las hacemos de nuevo? ¿O mejoramos esas? ¿Ri? ¿Jorge? Pues yo estoy haciendo así como, porque esas Jorge las tenía. ¿Cómo? Yo le he puesto a la segunda, how did you buy your new car? I bought my new car online. Este, pero no sé. Why did you? ¿Por qué? Porque trabajas. Ah, porque trabajas. ¿Por qué hiciste de trabajo? ¿O por qué trabajas? Trabajé ¿Por porque necesito money. Trabajé porque necesito dinero. Teacher. Yes. Está bien esta pregunta. How did you buy your new car? I bought my new car online. Yes. Búscamelo. No, actually, no, yo tengo mala señal. Me saca de la reunión. Yeah, Griselda, that's good. Bueno. Y les escucho cortado, no les escucho. Pero no sé. Ah, yo he hecho la votación. Pero yo sí les escucho bien. No les escucho. Yo también me escucho bien. Hambriento, ¿cómo se dice en inglés? Hungry. Oh, starving. Starving. I was starving sería correcto. Uh-huh. Why did you cook your dinner? I cooked my dinner because I was starving. Se puede trabajar, si me escuchan y se pueden trabajar, ustedes háganlo porque yo no les escucho nada. Se escucha cortado, voy a tratar de hacer las oraciones así por aparte. Sí. ¿Ves? Okay. ¿Me escucha, Evelyn? Todos la escuchamos bien, claro sí, y fuerte. Sí, la escuchamos. De verdad, ah, pues sí. Ahora sí. Es que tengo mala señal, creo que eso es. Ay, sí. Sí, se escucha fuerte. Yo estoy gritando entonces. Teacher, ya se fue el teacher. No, I'm here. Esta pregunta estaría correcta. Where did you go on your vacation? Where did you go on your... Yes, it is correct. I went to visit my kennel. Uh-huh, good. No, train. Who did you... Who significa quién, ¿verdad? O algo así. Uh-huh. Sí, quién.
Este, Evelyn, mi compañera. El pasado de... ¿Yo? Ajá. Yo, Evelyn. ¿Quién? Se fue. ¿Quién trajo? Yeah, she got issues with the internet. Pongámonos tóxicos. Without me. Teacher, sí, ¿verdad que para decir me it without me? Yes. Ah, ya ven, no se están perdidos. We hold me. En contexto sería, why did you go to the cinema? To the cinema with me. Without me. Without me. Ajá. Without me. Without me. Ay, a ver, qué raro. O sea que es una pregunta que bien fácilmente Wendy podría decir. Sí, y yo me disculpe, me inventé. ¿Por qué Wendy tiene sin mí? Yo no sé lo cómo va a responder ahí. Lo que pasa es que se la tiró a Ronald. Ándale. A Ronald ni lo conozco. Ah, sí. Es broma. ¿Algo más te hicieron o no? No, es okay. No, o sea, la estructura. What did you go to the cinema without me? Why did you go to the cinema without me? That's correct. Okay. Felicidades, Wendy. What did you go the cinema Without me. La número cuatro, the number four. Where did you? Respuesta sería muy feliz. ¿Cómo? Me sentí feliz. O como dijo el teacher, excited. Ah, chinga. Cuando tomen capturas, al menos avisen. ¿Cómo va, Cristian? ¿Dónde está Facebook? Yo creí que estaba eléctrico como yo, teacher. Como no veo bien. Mi cara cuando no me entienden. Lo siento, teacher. ¿Cuál era la respuesta, chicos? Ay. ¿Cómo dijo la respuesta el niño? Ahorita le digo cómo fue. I was. Ahí se las mandé. I was exit. What did you feel? Okay. Teacher. Yes. Right. ¿Qué significa esto? Ahora la voy a escribir. I fell. Mm-hmm. I fell es como me caí. Ah, okay. ¿Qué significa, dijo? Me caí.
Teacher. Yes. Algunos creo que verbos son los que usan en pasado, que los escriben en pasado la respuesta. ¿Será de que tienen que aprendérselos uno? ¿Cómo es que los transforman en pasado? Porque le cambian. Sí, es irregular. Esa categoría de verbos se le conoce como verbos irregulares. De hecho, ya les mandé un PDF de eso, de esos verbos, y ahí la única manera es aprendérselos poco a poco. Yeah. Para ahí sí, es de aprendérselos. Okay. Yeah. Right, so what question are you in? ¿En qué pregunta están? Ya terminamos. Ah, ya terminamos. Sí. Yes. Perfect, perfect. Ok, nada más reviso otro grupo más y si han terminado lo volvemos a la sala principal a revisar, ¿ok? Ok. All right. Podría poner mejor. Si gusta, le comparto la siguiente. Vaya, está bien. Ah, you're in the last one. ¿Ya está en la última? Ya. Yeah. Perfecto. Bueno, enhorabuena, los cuatro, teacher. Creo que en dos minutitos terminan todo. Where did you eat pupusas? I ate pupusas in Olopilta. Yes, that's good, that's good. It's good. Okay. All right. En dos minutos. La, okay. Está bien, teacher. Perfect. Teacher. El valle es boat. Boat. Hello, people. Did you finish? Teacher, la vamos a responder. Claro que sí. Ah, pues no, todavía va a empezar, vamos. Denos otros 5 minutos. A empezar a responderla. Sí. Ok. Denos otros 5 minutos, dice. No. Vamos a ver. What is the second question that you have? ¿Cuál es la segunda pregunta que tienen? How did you go to travel? ¿Cómo hiciste para viajar o cómo fue la cosa? ¿Qué quisieron? Ronald fue el creador. Ronald, ¿qué hiciste por él? Go to travel. ¿Qué quiso poner, Ronald? ¿Cómo hiciste para viajar? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste para viajar? Ah. How did you go to travel? No, pero... Pero es que ahí estás usando dos verbos de transición. Mejor elimine el go y déjelo en travel. How did you travel? ¿Cómo viajaste? How did you travel? Yeah. ¿Cómo viajaste? Vaya, ahí es inclusive para la respuesta mucho más sencillo, porque ahí usted puede poner, I mean, I traveled, ya poniendo ed en el verbo travel, porque es regular, I travel, y pone by, y ahí puede poner by car, by airplane, by taxi, un medio de transporte, como hizo para viajar. Es aún más sencilla. I travel on taxi.
By taxi. By car. By taxi. By taxi. By taxi, by car, by airplane. Why did you go to the cinema? ¿Y la primera cómo era? La primera ya la había hecho el teacher. ¿Cómo era la respuesta? Yesterday. Les quedan dos minutos. ¿Cómo? What did you buy yesterday? ¿Cómo qué es que compraste allá? La tres. With, did you go to cinema with me? Ay, qué difícil está. ¿Por qué le dimos tan difícil? Wendy. Sencillo. Está sencillo. Miren, hay. Escuchen, porque solo lo voy a repetir una vez. I went to the cinema without you because I went to the cinema without you because y luego ahí pueden poner I didn't have money. I didn't have money porque no tenía dinero. Porque no tenía dinero. Para invitarla. Porque no tenía dinero, así de sencillo, qué tacaño. Repeat. Como dijo, without, ¿cómo? Without. I went to the cinema without you because I didn't have money. Es demasiado largo. Pero es vocabulario que ustedes tienen ahí, o sea, no les estoy diciendo algo extra. Ok, good. La otra es, where did you buy that chair? Fácil. I bought. I bought a t-shirt. Y luego pongan el nombre de una tienda o un lugar. A caramba. Y Megapaca. Premium Center. Exactly. Y en Ropaca. You see, you got a variety there. Ok, good people, ahora sí, vámonos, ya está. La última, teacher, la última. Aprovecha antes de que vaya. Who did you give that money? Who? ¿Correcto o no? Did you give that money? Pónganle al final de la pregunta, to. Who did you give money to? So. But, respuesta, I gave money to Wendy. I gave money to Walter. I gave money to my family. I gave money to my girlfriend, my boyfriend, whatever. So you see, you got a variety of answers, right? En español, ¿cómo dice? Le di dinero a... Y luego a la persona. Ah.
Okay. La pregunta es, ¿a quién le diste dinero? All right, good. See you in the main section, okay? Porque ahora sí ya es tarde. All right, see you there. All right, people, if you're here, it's because everybody has finished now, right? Good. Parrillas group. Did you guys finish everything? Yes, teacher. Cool. Who were you working with? You work with Griselda, right? And Edwin, correct? ¿Quién era entonces? Sonia. Nos dejó trabajar con Alejandra y Paulina. No, pero Edwin ahí está. No. No, creo que no hay que por internet. Ya volví, Evelyn y Griselda. Ay, ¿cómo fue la cosa? Pero que no estaba Edwin aquí, a Leonel. Leonel era. Leonel, sí. Sí, Leonel estaba aquí con nosotros, pero quizás tuvo problemas con el internet. Okay. Ah, that's weird. Okay, great. So it was you, Paulina, and Parrilla. Okay, great. Okay. I guess you three got the same question. So, Parrilla, lea la primera, lea la respuesta. Luego, Paulina le sigue la segunda, Sonia la tercera y así en cadena. ¿Ok? Ok. Great. Ok, teacher, solo leería la dos porque la uno la tenemos como el ejemplo que usted dio. Ok, no problem. Ok, no problem. Sería, how do you get the deed to this house? I pay for them and they got them to me. Ah, okay, very good. Very good. Excellent. Okay. Paulina, yo la tres, o cuál, las cuatro. La sí, tres. Yo le hice, why did you go to the party? La respuesta sería, because I went to have a phone. Okay, good, good, good. La número cuatro. Where did you walk yesterday? I walked through the central market. Okay, very good. Parrilla. La número cinco sería... Who said it, teacher? Who? Uh-huh. Let me see. Who did you buy a cell phone yesterday? I bought my mom a cell phone yesterday. Okay, all right. Okay, perfect. So basically you got the five questions there, right? Good, give me 1 second. Right? Okay, there you go. Thank you to you, Parrilla, Paulina, and Sonia. Okay, great. Now, let's jump on to the next one. Evelyn, and your group. Let's start reading them. Yo no pude trabajar con ellos por la señal, pero las hice. Okay. Okay, read them. Okay, lea las que usted hizo entonces. How did you be your day? My day? Why did you work? I worked yesterday. I went on the shore. Who did you build your house? My house built my father.
No, okay, so just those ones. Okay, good, 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 good. Thank you, Evelyn. Ay, I mean, you got issues with the internet, right? That's true. Ya me acordé, tenía problemas de conexión. But you were with Ron. No, no, you were not with Ronald. You were with Christian, right? Jorge. Jorge y Griselda estaban conmigo. Ah, Jorge and Griselda. Jesus, I was mixing up people. Okay, there you go. Jorge and Griselda, read the ones that you did. Teacher, una pregunta. Yep. En el ejemplo que puse ayer usted en la primera, what did you buy yesterday? No, no era necesario usar el tú. No, en ese caso no, no. What did you buy yesterday? Es como, ¿qué compraste ayer? Entonces ahí ya no, no, no había necesidad de usar una preposición. Una preposición se puede usar, una preposición se puede usar con la pregunta, let me see, la pregunta 5, con who. Por ejemplo, who did you buy a car to? ¿A quién le compraste un carro? El to hace referencia a la persona. O who did you buy a car with? ¿Con quién compraste un carro? So you see, ahí sí es aceptable usar una preposición. Y también en la número 4, por ejemplo, where did you go to the cinema with? So you see, ahí sí, pero en esa de what, no es muy necesario. Ah, ok. Mm-hmm. Bueno, como no las hicimos iguales, bueno, las voy a leer todas, ¿verdad? Ah, you don't have the same the ones as Griselda. No tiene las mismas. No, ella las hizo. Okay, okay, read yours then. Okay, number 2 sería how did you go to the beach? I went to the beach. No, perdón. I went to the beach in my car. Number 3, why did you work? I worked because I needed money. Okay. Good. And number 4, where did you eat pupusas? I ate pupusas in Olocuilta. Okay. Number 5, who did you buy this book? I bought this book to brother. Okay, very good. All right, excellent. Now, Griselda. Read yours, Griselda. Sí. How did you buy your new car? I bought my new car online. Okay. Why did you cook your dinner? I cooked my dinner because I was starving. Where did you go on your vacation? I went to visit my family. Mm-hmm. Who did you take this book? I took this book to your sister. Okay, excellent. Where is it? Okay, very good. Thank you to you three guys for your participation. Now, Walter's group. Let's go, Walter. Okay, con Wendy y con Ronald. All right, you got the same questions, right? Tienen las mismas preguntas ustedes. Sí. Okay, read one, Wendy number 2, and Ronald number 3, okay? Okay. What did you buy yesterday, la primera? Mm-hmm. I did you buy yesterday? All right, so the answer? Number 2, how did you travel? I travel by taxi. Okay, there you go. Next. Voy a sonar tóxico. Why did you go to the cinema without me? I went to the cinema without you because I didn't have money.
No, because I didn't have money. Ay, porque si dice, ah, fui al cine sin ti, es porque usted no tenía dinero, no es porque ellos no tenían dinero. ¿Ok? Lo cambiemos de I por I, ¿ok? Good, good. Walter, read the next one. No nos llevó porque no tenemos dinero nosotros. ¡Qué valor, güey! ¡Qué valor! ¡Roma! Next. Where did you buy tax shirt? Joe Bauk, T-shirt, Aximan. Okay, good. Wendy, the last one. Ya no hay teacher, solo esa era. La número 5. Number 5. Ah, ¿cuál es la que falta? Number 5. Que diga Ronald. Me. Why me? Yes. Who did you give money to? I gave money to Walter. Wow. Okay. I gave money to him. All right. Es el dinero del team. Very good. Thank you, guys. Thank you to you three. All right. Now, let's jump with the next one. Who's missing? Let me see. Nah, Selena? Hi, teacher. All right, you and your group. Christian y Brenda. Okay, great. You can start with the first question. Que empiece Christian. No, okay, Christian. Okay. This is part of la primera. What did you do yesterday? Okay. I went shopping. Number two. How did you get to work? I arrived by bus. By bus. Voy a decir la tercera. Okay. Why did you sleep in class? I sleep in class. I was very tired. Because I was very tired, okay? Where did you was yesterday? I did in the party. Where did you... read that one again, please. ¿Podría leer otra vez? What did you was yesterday? I'll be in the party. ¿Qué me quiso poner ahí? Where did you were yesterday, teacher? Where did you were yesterday? Where me faltó. No, pero, relax, people. Recuerden que el verbo no se puede mezclar con el did. Entonces ahí creo que la pregunta necesita un verbo extra y no el verbo to be. En vez de where, colóquenle go. Where did you go yesterday? Ajá, es como, ¿a dónde fuiste ayer? Where did you go yesterday? Okay. Entonces, en la respuesta le pueden poner, I went to the party, por ejemplo. I went. Uh-huh. I went to the party. Went to the party. Yeah. Party. Okay. Good. Who's going to read the next question? Okay. ¿Cómo?
Dime leer la otra pregunta. Oh, no, yo lo voy a decir. La fray. Ok. Mm-hmm. How did you feel at the party? How do you feel at the party? Huh? Yes. How did you feel at the party? Okay. I felt excited. Okay, I felt excited. Okay, very good. Hicimos una extra. Hicimos una extra. Okay. Hicimos, dice Cristian, la propuso. Where did you learn English? I learned English. I learned English Corporation. Okay, I learned English. I learned English in Inglés Corporativo. Ah, okay, thank you. Okay, very good. There you go. Perfect. Thank you to you three. Okay, excellent. If someone is missing, ¿hay algún grupo que todavía me falte? No, right. Creo que ya todos están. Okay, perfect. Si ya todos están, ahora sí, es tiempo de irnos a trabajar en las siguientes actividades que tenemos ahí. All right? So we got a series of activities, guys, that we need to complete. And I want you to go to page 37. Ahora, quiero que se vayan al manual específicamente a esta página. Página 37. Okay? What are we going to do here? Lo que vamos a hacer acá básicamente es completar estas palabras. A series of words. Aquí hay como unos pequeños prompts que ustedes necesitan completar. Se preguntarán, ¿pero dónde vamos a sacar estas palabras? Si no sabemos. Ya, yeah. Lean el inicio de la unidad 3 y ahí las van a encontrar. Right? So fill them up in there. When you guys finish this part, una vez terminado acá, quiero que acá, en esta parte, me escriban nada más dos por integrante. Dos, listen up, dos adjetivos que muestren satisfacción y dos que muestren insatisfacción sobre la compra de un producto. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando hace un par de clases sobre qué tan satisfecho estábamos con un producto y qué tan no satisfecho estábamos. ¿Ok? Entonces acá apliquemos esas palabras. ¿Right? Acá yo puedo poner, the product is excellent. Acá yo puedo poner, the product disappointed me. Es como, el producto me decepciona o me decepcionó. ¿Ok? Esas frases. Entonces, acá. ¿Ok? Cortos, ¿ok? No vayan a escribir oraciones súper largas. ¿Right? And dos then, cada uno ahí. Sí, dos por cada integrante del grupo. Right? So, now, here. Luego, una vez terminado eso, vámonos a la siguiente página. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, transform the negative sentences into positive ones. Aquí tienen una serie de oraciones negativas. ¿Ok? Negativas en pasado. Lo que ustedes van a hacer es transformar estas oraciones negativas en oraciones positivas. ¿Ok? ¿Cómo así? For example, tienen la número uno, dice la número uno. She didn't buy that computer. She didn't buy that computer. ¿Cómo sería acá? She didn't buy that computer. Como ahí está negativo, acá la voy a pasar a positivo. ¿Cuál es el pasado de buy? Bought. Exactly. Bought. Sí, ya no llevo, como yo no llevo el auxiliar, lo pongo el verbo en pasado. Recuerden, she bought that computer. Eso es lo que me van a hacer acá. ¿Sí? That's what you guys are going to do there, okay? Make them positive. All right. Let me see. What is the next part? I think this is like the most relevant that we have in this page. Okay, and in the last pero one, lo del cuadrito naranja, teacher, ¿de dónde lo vamos a sacar? Eso lo van a sacar, ya les voy a mostrar de dónde lo van a sacar, ¿ok? Okay. And then we got creative formation questions using the verbs given.
then ask questions and write the answers. Vaya, en esta última parte, aquí tienen ustedes unos verbos. Do, go, buy, work, ¿ok? Lo que van a hacer es crear una pregunta poniendo ese como verbo principal en la pregunta, ¿ok? Voy a hacerles la primera para que tengan una idea cómo lo van a hacer. Usando el verbo do. Estas son information questions. Por ejemplo, what did you do yesterday? Aquí ya tengo la pregunta. Miren, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Ah, aquí yo puedo poner, I worked yesterday. Ya tengo la respuesta. Eso es lo que van a hacer, ¿ok? Pregunta, respuesta. Usando los verbos que están ahí en paréntesis, ¿ok? That's one. ¿Ok? Y recuerden, tienen que ser information questions. Good. ¿Comprendimos lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Perfecto. Con respecto a la pregunta, ¿de dónde van a sacar la información de los adjetivos? Pueden buscar más arriba de esto. En la parte de arriba. Si recuerdan, hay un email de complaint. Right? Y hay algunas partes acá. Right? Acá lo podemos, acá pueden sacar unas, miren, de la conversación de acá. Right. Por ejemplo, pueden poner the product wasn't so easy. El producto no era fácil de poner. Right. So you see, aquí pueden sacar algunos. Aquí están las. Horas, aquí están las palabras que van a usar en la primera actividad. Say that out. Those are the ones that I told you guys. Where is the email? ¿Dónde está el email? Ah, here. De acá pueden sacar otras. Okay. Es solo como palabras negativas, hablando de un producto, ¿ok? Eso es lo que me van a poner ahí. Más que todo lo que me interesa son las palabras, los adjetivos, que describan algo, ¿ok? The product was not good, alright? So, the product was in excellent conditions. Sí, sí, esas son como palabras positivas y negativas, ¿ok? That's what you guys are going to do there. Ok. Now I'm going to reassign the groups and let's go to work there, okay? Vamos a ver, vamos a reasignar de nuevo. Give me one second. We got issues with you. Good. So let's open up the breakout rooms and let's go to work. Thank you.
let's start opening up the breakout rooms and let's go to work there, okay? Para los que no les aparece la solicitud de unirse a las salas, van a quedarse acá trabajando, okay? I'm talking to Leonel, Sonia, and Parrilla. Ah, and Paulina. Paulina, you're there, right? Yes. Se ve más joven en esa foto, Paulina. Yo iba a decir eso. Se ve más guapa. Ay, gracias, Sonia. Es que soy joven, teacher. Es que ahí se va. Lo que pasa es que ahí se va. Ya cambia la gente mañana, es cierto, es cierto. Le aseguro que si pone la foto ahorita, si pone la cámara, ya no anda así. Ya se ve diferente. Ay, así estoy igualita. Esa es una indirecta, Paulina, que quiere verte. Oigan. This is sleeping, I guess. All right. Pueden compartir pantalla. Okay. Una de okay, Isabel, thank you for letting me know that. Okay. Gracias por decirme. Okay, no problem. See you tomorrow, okay? All right, so let's keep working, guys, on that, okay? La tres sería... ¿Cuál dijo la tres? Call. Ball. Call, llamar. Uncle. Call. Ajá, llamar, okay. Call. Call. Sí. Ups, cool. Ya regreso por agua. La cuatro sería. Sería. Get price. O sea, ¿cómo? Ver los precios. Get price. Get prices. No sé cómo pronuncia price, precio. Oh, ya, precios. Ya. Get. No, no se escribe el precio. Lo teníamos en un cuadro, dijo, pero no me acuerdo dónde. Preces. Preces. Con E, ¿verdad? Pre. Sí. Así que sería price. Explain. Pero me sobra un espacio, chicos. En la cuatro. ¿A dónde, Breno? ¿En la cuatro? ¿A dónde, Breno? En la cuatro. Get, get. Price. Prices. Get prices. Price. Prices, se escribe. Con C. Ahí ya no le va a sobrar el espacio. Prices. Ajá. Ya. Yeah. Sí, sí, es cierto. Ya lo miro. Y la cinco sería... Hey. Uh-huh. Explain, Brenda. Uh-huh, sí. La cuatro. Express. Get price. Get price. Get price. Get better. Bien junto. number
Because explain. Continuamos con la otra, o todavía le falta a Ronald. Ronald, ¿cómo vas, Ronald? Me perdí. ¿Por cuál? Tuve una emergencia que ahorita podrían retroalimentarme. Ahorita estamos haciendo, terminando las de los cuadritos pequeños anaranjados, las de completar las oraciones. ¿Cuál me habían dejado? Ninguna, todas las hicimos. De completar las palabras. De la 1 a la 12. Ajá. ¿La 1 y la 2? De la 1 a la 12. Ah, de la 1 a la 2. De completar esas palabras. Ahorita ya las completamos. Tienes que buscarla al inicio de la unidad 3. ¿Qué dice la 1? Pick it out. Ajá, pick, ajá. Pick out the game. ¿Y qué teacher? Siempre está el teacher, me equivoco. ¿Por qué será? No sé. Casi no me gusta hablar inglés. My God. Pick up the phone. Es la uno, Ronald. Hey, what's up, people? Are you working? Edwin and Leonel, are you there? I think I'm gonna move you guys. I'm gonna send you to number one. And I'm gonna send you to another one. Let me see. Number two, Leonel. Ah, todos ustedes, José. Ah, dos y dos. Dos Paulina, dos tú, María, y dos yo. Ajá. Oye, ahorita voy a trabajar en las millas y después las compartimos. Va. Te van a pegar un poco ahí. Thank you.
calefacción de algún producto. El del recuadro sería dos por persona, teacher. Yeah. Sí. Pero cuatro. Ah, no. Aquí estaba Evelyn, pero está en un problema, bajen, y se está saliendo. Y... Bajen, ah. bajen. Enfóquense en esa. Enfóquense en esas. Quiero que me hagan más eso, please. Entonces esto lo dejamos. Por un momento, vaya. Ok. Vaya, entonces esa es la primera. Yeah. Dijo que era she bought that computer. Aquí, no, bought. She bought. She bought, ajá. All right, les mandé ahí a Diego, a Edwin, tal vez ahí pueden ayudarse, ok. Ah, okay, thanks. Thank you. Hi, Diego. Hi, Edwin. Está teniendo falla con el internet. Ay, sí, está la pobre Evelyn. Hagámoslas y no le. Edwin. Creo que tiene problemas con el audio, Edwin. No se le escucha. Uh-huh. Evelyn sí. Estaba acá también, ¿verdad? Sí, pero está teniendo problemas también de internet. No, sí, pero hagámoslas y cuanto entren, les compartimos a ver si las tenemos iguales. Porque Evelyn entra y sale, mi muchachita. Entonces, la dos, Dieguito, sería... Michelle, ¿verdad que hay verbos que no cambian en el pasado? Algunos no, como por ejemplo... ¡Ya verbo... regresé! ¡Ay, tan bella! No estaba muerta, andaba de parranda. Sí, porque hay unos que, dice, hay unos que le agregan ED, pero hay unos que se mantienen de la igual forma del verbo base, ¿verdad? El pasado. Ah, sí, pero en este caso no hay ninguno que se pueda, que no cambie. Casi todos cambian. Hay algunos que se les tiene que bring, ED. Pero bring se bring? Mantiene, teacher. ¿Qué bring? Traer. No, cambia. Ahí sí cambia. Cambia. Sí, se le cambia la... Okay. ¿Qué se le cambia? Bring es brown, parece. Brought, ajá, se le cambia la T. Vamos a revisar los apuntes. Ay, busque tu cerebro portátil porque yo anoto y nunca encuentro. Porque entonces, ¿qué no, sería? Sí, ah, es brought. Es como boat, sí, pero con la R. Ah, sí, se parece, pero no es igual. Ajá. ¿Cómo escribe entonces? Solo le agrega R. Brought. Brought. Brought, Brenda. Bro. Hoy me escucha. ¿Ah? Sí, te escuchamos, Gallego. Sí, tenía problemas, no sé por qué me habías conectado el micrófono. Está medio raro. Bro. Sí, me sacó de la sala, yo no sé qué está pasando. ¿Podría escribirlo? Sí. Ah, ya lo miré. ¿Ya lo veo? Sí, arriba lo tengo. Qué valor. Bro. Entonces sería, we brought the packages. La primera ya la hicieron. Hicieron la primera. Hicieron la primera. Sí, la que dio el teacher. Ahora la que dio el teacher. We brought the computer. Ya entonces la segunda la sería, we did brought the package. Ajá, no, le va a quitar el did. Ah, ajá. Sí, el did no va. Solo we brought. We brought. Uh-huh. Brought the packages. Una a la vez, una a la vez, compañero. Papa sandía le tenemos. Remercado. Remercado. Lleva provisiones, Edwin, lleva provisiones. Vaya, chico, ya pusieron a la raya. Un momento. En la 3 vamos, ¿verdad? We brought, entonces, ¿verdad? Sí, brought. Sería okay. Como bouts, como comprar, solo agregándole la R. Ajá. Para que no se pierda. Vaya, la 3. Ajá, por eso es que se escuchaba igual, porque arriba es bouts y aquí es brought. Ajá. Uno es comprar y el otro es... Ah, aquí nos dio los verbos. El traer. Teacher. Call it, es el otro. Pero, call it, sería.
Miren que fui tan buena gente, que les escribí los verbos. Si no me lo completan, ya sería demasiado. ¿A dónde están los verbos? No los veo. ¿Qué está en el chat? Come on, in the chat. I gave you everything. Buen teacher, buen teacher. Ay, teacher, yo ni siquiera puedo mirar. Guay. Chat, Brenda, el chat. Mande. El chat de sí, ahorita los miro. Pero, Diego. Gracias, ¿qué teacher. Están, teacher, al lobby. Diego, teacher, al lobby. ¿Qué pasa, Diego? Solo van a, solo vas haciendo la haciendo la, la pregunta y, o también la vas respondiendo. Right, people, that's all you got there. Ahora bien, perfecto, ya tienen algunas ahí. Bajen a la siguiente actividad. Okay. Go down, people. There. I, necesito que se enfoquen ahí. Okay. Chibau. Chibau the computer. You got an extra help there. What? Look at the chat. We broke the budget. Okay, thank you. All right. Ronald. Right, guys, what are you in? ¿Qué actividad están ahorita? Which one? Dissatisfaction. In the vocabulary practice, satisfaction and dissatisfaction. Sí, excelente. ¿Ya escribieron algunas? Sí, te voy a dictar las mías, las dos y dos. All right. Solo dicen esas y luego pasan a la siguiente actividad, ¿ok? Necesito que se enfoquen en la siguiente actividad, la número tres, please. Okay. Por cierto, esto les va a ayudar para la actividad tres. Vaya. ¿Ok? Okay. Nice. Ronald, ¿ya hiciste las tuyas? Sí, pasemos a lo que es el pitch. Pues pasemos a la otra. Dice transformar al negativo. Con T. I sent. Porque está con D. I sent. Sería con D. No, está con D. Va a ir con T. Sí, sería con. No, con T. Con T. I sent. Ajá, T. Refund. Refund. I sent. To this mail. The refund. To this email. To this email. Esta es siguiente. Vaya. Última.
Finish. Vamos, aquí sí tenemos que hacer la pregunta con el verbo que ya está aquí. La pregunta con este verbo, que sea el verbo base. Ah, no, el verbo principal, digo. Uy, le voy a dejar. Va, pero la primera ya la tenemos, que es la que dio el teacher. What ah, sí, quería. What did what you do yesterday? Vamos por la segunda. Buena. Ok. Gracias. Las dos tuyas dijiste que eran buenas, ¿verdad? Las dos primeras son las malas y las otras, las últimas son las buenas. Ah, ya la entendí. Ajá. Entonces a vos te faltan las malas, ahí va. A mí me falta una buena y una mala. Ah, sí, porque esta es mala, sí, cierto. Vaya, mando parrilla también. Vamos a ver, después dice examen. ¿Cuál es el ejercicio? ¡Eh, mami! ¿Estás ahí? Las primeras dos son buenas y las segundas, las otras dos serían malas. Las dos de la izquierda son buenas y las dos de la derecha malas. Todo distorsionado se quedó. Yo no entendí. The product is excellent, the product es buena. Is the esa es la mala, ¿eh? Ah, pues sí, mala, buena, mala, buena. Ah, ok. Y aquí me pareció distinto a mí. All right, people. Everybody's just coming back in here. I don't know if you finished already. No finish aún. ¿Qué ejercicio le quedaron? En el segundo. Number two. Satisfactorio, insatisfactorio, disatisfactorio. Why teacher? All right, because everybody's just coming and it's 9:02, so I'm gonna stop sharing your screen, Pauline, okay? All right. Yeah, all right, listen, people. By tomorrow, we're gonna be checking those exercises. Porque veo que la mayoría no terminó, así que vamos a corroborar esa información mañana, ¿ok? So, we're gonna take that as a short feedback at the beginning. Vamos a corroborar esos ejercicios que han estado haciendo. Y al final vamos a hacer las preguntas, porque creo que no terminaron esa parte tampoco. La gran mayoría solo se quedó en cambiar de negativo a positivo las oraciones, ¿right? So I know that you stayed on that part. So we're gonna do that by tomorrow, okay? Because I don't want to have you here for a long time. So no, yeah, most of you are tired. And people, para los que me deben tarea, please, necesito esas tareas hasta la tarea 15 esta noche, okay? Recuerden de que esta noche terminamos básicamente con la semana número 3, por lo tanto, las tareas tienen que estar hasta la número 15, ¿ok? So, de mañana en adelante iniciamos ya la última semana, and I don't want you to get backwards, ¿ok? No quiero que se atrasen demasiado con respecto a eso. Teacher. Yes. En la tarea 14, fíjese que tengo un problema en la tercera pregunta. What happened there? No sé cómo fue. ¿Qué pasa ahí? No sé cómo formularla porque siempre me la da mala. Siempre se la da mala. Yo igual tengo, dicho, igual tengo dos preguntas yo. Parece que en la 14 una y en la 18 parece que es la otra. Que le doy vuelta y le doy vuelta y no me pega en ninguna. ¿Really? Para mí en la tercera sería when you were born. O sea, cuando naciste para mí. No. Te falta algo ahí. 14 dice. Tiene sí, la tarea 14. This one.
En la 4, a mí, a ese en la 4 a mí no me pega, teacher. La 4, no me pega. La 4. Me di duro yo también. Yo le he dado vueltas a cosas como no tiene idea. Hasta le puse otros verbos para ver si me pegaban también. ¿Billy? Bienvenidos. Bienvenido a Juegos Mentales. ¿Cómo es eso? Dije, explícanos porque creo que todos nos confundimos. Yes. Yo al pobre Ronald no le he dado agua. Ahí está. Sí, pero ¿por qué no nos sale a nosotros, pues? No sé, ahí está. Algo no sale, algo no está bien. Yo lo puse como esa sí me salió buena. La, haga la 3. A mí esa es la que me salió mal. Where, when, where, two burns. Y el... Ahí está. Ajá. ¿Y por qué va eso así, Tisha? Yo no lo entiendo. Vaya, básicamente, porque es una pregunta con el, es una pregunta con el verbo to be. Si le elimino el when, aquí ya queda una pregunta usando el verbo to be. Were you born? ¿Cómo? ¿Naciste? Y acá si yo pongo when, es como when were you born? ¿Cuándo naciste? Aquí estoy usando el verbo to be. Right? Increíble esta, yo la hice sola. Esa era la que les salía mal. ¿Alguna otra que tengan que les haya salido mal? ¿O hayan tenido problemas? Yo le digo, pero sí, solo esa la que... Only. Sí, que yo solamente esa, la 3. ¿Por qué? Dígame, podía pasar de la 12 y era un espacio que le estaba dando de más. Ah. ¿Y la otra por qué? ¿Cuál? Dice Denis que tiene problemas. ¿Por qué problema, no va el where antes que el or? Porque es una pregunta, Evelita. Ajá. ¿Y esta? No, how porque old. How old es como cuánto, right? How old were you? Ajá. Esta es, tómelo como una sola frase esta, how old. No. Oh. Ah. Yeah. Literal, ajá. Literal, si lo traduce literalmente, acá dice, ¿qué tan viejo eres tú o estabas tú? ¿Ok? ¿Qué tan viejo eras o estabas? Así. ¿Ok? O esto. No, no puede ser estoy porque tiene where, o sea, es pasado. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos acá esa forma así, ¿ok? All right. Por eso no le hallaba yo en un lado. Nadie, ¿qué es? Ok, le dio vuelta a esa cocina. A mí me costó un poquito. En la 3 y 5 de la número 12 tiene problemas, dicen acá. Ok, vamos a ver. Número 12. Bueno, solo vamos a hacer esa y vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a ver, 3 y 5. Okay, dice, I went to the beach last weekend. ¿Qué hay que hacer acá? Dice, instructions, write the following positive sentences into negative sentences. Ah, son negativas. Okay, I didn't go to the beach last weekend. Vamos a ver si nos da así. Uy, no salió. Ay, yo no pasaba de esa parte. Punto, al final. El punto al final es el alto. Ok, vamos a poner el puntito al final entonces. Oh, yeah. Ok. Ah, sí, esa era. You see? I didn't go to the beach last weekend. En number 5, right? I flew to San Francisco last year. Okay. I didn't fly to San Francisco. To San Francisco. ¿Con puntito incluido? Vamos a ver. Sí. All right, so you got it like this. You see, I didn't fly to San Francisco. Excelente. Last year. So this is the way how you got it, right?
Okay. So you gotta let that, Denise, okay? Good. ¿Esas eran las únicas que les daban inconveniente, guys? Sí. No, que a mí me han dado... Más la de la 14. La de la 14. Yo de la 15. Yo de la 15 no podía pasar, pero ya la estoy haciendo. Ah, ok. Good. La 15 todo bien, ¿verdad? Ok, great. No, estaba mal, teacher, pero ahora ya la entendí. Ah, ok, excelente. All right. Wanna stop sharing this? Okay. There you go. Vamos a hacer vigilia con el teacher. All right. Pago de café, Brenda. Okay, mire, Evelyn. Evelyn, como él dice que actualicemos hasta las 12 de la noche para asegurarse que va a quedar con nosotros. Exactly, exactly. I'm gonna be there, right? Ahí les voy a mencionar a los que me falten actividades tipo 10 de la noche, okay? Okay, I'm gonna go and pass the attendance list, and that's going to be everything, okay? Selena Yanet. Selena? Present, teacher, aquí estoy. Ah, okay, good. Cristian Eduardo. Present. Okay. Dennis Gerardo. Okay, Dennis. Diana Carolina, right, so Diana is not here. Diego Jose. Present. Okay, good. Edwin Ernesto. Present, teacher. Good night. Good evening. Okay, good night. Bye bye. Edwin Leonel. Va a lograr el envión de cobertura. Present, teacher. Present. Okay, good. Bye bye. Bye. Evelyn. Día, buenas noches. Adiós. Present. All right, bye. Griselda Jamilet. All right, great. Jorge Antonio. Present. Okay, perfect. Karen Lisette. All right, she's not here, right? Carla Patricia. Teacher. Yes, Griselda. Ya me apuntó la asistencia. Sí, ya está, no se preocupe. All right, Luis Humberto. Present. Okay, Norma Jamilet. Right, so Norma is as a listener. Paulina Olimpia. Present, teacher. Okay. Ronald Ulises. Present. Okay, nice. Sonia Guadalupe. Present. Okay. Walter Enrique. Present. Okay, nice. Wendy Beatriz. Present. All right. Yanira Isabel. All right, so yeah, Isabel, creo que se fue. Ah, yeah. Fama de salud. And the last one, Brenda Elizabeth. Present, teacher. All right, guys, I'm going to be waiting for your activities at the end. Probably by noon, I'm going to be, midnight, I'm going to be uploading your grades, okay? I hope you have a wonderful night, guys, and let's see you tomorrow, okay? Bye-bye. Cuídense. Bye-bye. 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 All right. Bye-bye. 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 Teacher. Teacher. Hello. Solo dígame las 5 de la 15 que de ahí ya no pude pasar. Give me one second. ¿Podría repetirme otra vez lo que me dijo, por favor? Que no me valida las 5 de la 15. Las 5, permítame. All right. Y este es las que hicimos hoy, y por eso le digo que hoy día las entendí, pero. Okay. Give me one second. Menos 5 de la 15.
All right. Póngala de este modo. Ahí se la acabo de enviar al chat de Zoom. Brenda. Right, because of the storm that is falling down here. This is going to be everything for tonight.